Hola Nakama, aquí es Fanson, les traigo mi reacción a este capítulo 18 de Spice and Wolf, que por ahí ya saben que hay todo este tema del drama con el pibardo que está haciendo esta pelea, este duelo contra Lorenz, y todo para ver quién se termina quedando con Olo, que ahora mismo está como peleada con Lorenz, así que hay mucho drama y tensión, pero parece que Lorenz finalmente logró hacer algún tipo de estrategia y ya veremos cómo es que nos sorprende en este capítulo porque tengo fe, quiero tener fe. Así que como siempre espero que disfruten mucho la reacción, por favor no olvides dejarme tu buen like y comentario para apoyar este video y ahora sí, vamos a la reacción. A ver cómo le sale todo a Lorenz. Ahora voy a ir a buscar a la... No me acuerdo cómo se llama, Diana, algo así. Lo lanza con indirecta, no se lo dice directamente. Él sabe a quién quiere llegar. Buenas intenciones y negociando una solución. ¿Y cómo le va a hacer entonces? Bueno, ahora sí le dijo directamente lo que quiere. Pues no miente. ¿Qué cosa? Como que mercancía. ¿Qué trata de decir de Olo? Pero no se lo dice directamente. Pero mi carga. A ver si le llegó. Yo creería que sí. Es la última esperanza igual. Creo. Pero conoce a alguien. Eso ayuda mucho. Tampoco tanto así, pero... Buen pana. A ver con qué sorpresa nos da ella esta vez. Y esa luna. Me sirve porque estaba linda. Vine ayer. O sea que solo había pasado el día. Yo pensé que habían pasado como 3 o más. Está linda. Uf. No se vuelve loco así.
El soundtrack del momento. Más de una persona, no creo. ¿Se atrevió el tipo? Maldito Mati. Y el Ara. No creo que esto sea tan fácil. Qué bueno. Él tiene que haber estado ahí antes. Y sigue diciendo carga. No es la manera más bonita de decirlo, pero bueno. Sencillo. ¿Cuánto y por qué precio? Ah, Mati. La compró a crédito también. Negocio es negocio. Oye, ¿estás loco? No le va a decir. Ya le están dando bastante, o sea. Entiendo que le conviene saber, pero ya es mucho. La mujer resuelve. Es que se la está jugando. A ver, quédate. No, ya mucha traición hablo. Curioso, ¿no? No lo culpo. Uy. No, 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 quédate a escuchar. Lorenzo, por favor. ¿Habrá otro día? Ya se hubiera acabado la noche nomás. Que apoya el shipeo, dice.
守備はディアナさんに話は通った。しかし先客がいてどうなるかわからない。先客が？だから俺はお前が言ってくれたことに期待をかけるしかない。ああ、それについて。Sobre eso。結果を報告しろ。あ、はい。トレニー銀貨での献金払いならば370枚分の Casi dice todo. Soy un vaquita. Son bien, no sé. Son manico. Nani, o vaya, y tato ni nada. Tanga y tenía de yo. Oiga, cosica y casi que te doy o saer a la taroa. Te moto ni cane ganaca, tacara tomo y el. Nada va cane no al venchu, eh. Cosorito, taxan cayas mete a su oida luna. Doyce no y pigio camino de oso ni de orai. Tachiba tomise no medio gar, macho ni tachida.買ったはいいが値段が上がりすぎて売るに売れなく困っている。ちょっとした量でも驚くような儲けになってしまう。特に繊細な神経の持ち主ならなおさら気にするだろうな。あとはどうしたかお前になら分かるだろう。お前は小僧を走らせてこう言わせたんだ。 Básicamente lo que le había pedido antes。業人が現金払いで大鉄鋼を買ってくれるというのですがどうでしょうと。そういうわけだ。走らせるか。もちろんだ。Su precio. O sea, sí. Pero él sabe por qué lo dice. Porque este sí se ha pasado de muy buen amigo.Bro, pana del alma después de todo esto. Lorenzo, por favor. Desde el día uno lo que ha hecho. La waifu.A ver, es su amigo, pero tampoco es su amor, pues. Hay diferencias. Está basadísimo el amigo. Date cuenta, Lorenzo. Estás maldito. ¿Algo con el amor? Así es como piensan. Y como Loren seguramente piensa sin siquiera darse cuenta. Su carga. Mira que el amigo se lo dijo de otras maneras desde antes.Eres el prota. Se lo dijo. Date cuenta, maldita sea, Lorenzo. 3 capítulos llevo diciéndolo. ¿A qué respuesta llega?Gracias. Qué bien me cae el amigo. Es muy bueno. ¿Eh?
No la quiere ver todavía. Bueno, no creo que esté ahí tampoco igual. Sería abusar de mucha hospitalidad. Para lo que se avecina. Ahora hay que suponer que todo salga bien. Realmente dependemos de Diana, creo. Qué buen festival. Mete la cola. Un dolor de espalda que se ha de cargar. Hey, que no lo diga así. Lanto. Es un pibardo. Y para ti también. Bien, bien, no es explotador. No, lo vio. Tiene que comprarlo, tiene que pagarle bien. A ver qué pasa. Por eso todo el mundo está ahí. Por la apuesta. Es arriesgada. Va subiendo, supongo. Está muy arriesgado. Uy, está con Olo. No caigas, no caigas. Mantente firme. Mente fría. Eso vale más. Quiere presumir.
Piensa que lo tiene todo asegurado ya, más que seguro. Se lo está paseando. Parece un novato. Pero también puede ser más o menos lo que Lawrence quiere. ¿Quién sabe? ¿Cuándo es el momento? Quedará pendiente, parece. Y esto ha sido todo por mi reacción y yo espero que la hayas disfrutado mucho. Por favor, no olvides de darme tu buen like y comentario para apoyar este video. Y claro, también te invito a suscribirte para que no te pierdas de más contenido. Y por último, te recomiendo seguirme en todas mis redes sociales, que ya sabes que tienes esos enlaces aquí abajo en la descripción. Entonces, espero verte en el próximo video y ahora sí, me despido. Fans out.